Además, tengo dos, ¿cómo se llama? Dorzonapil. Que siempre te pasa igual, que no te entretengas más, da la bienvenida. ¡Estás dentro! ¿En serio ya? ¡Claro! ¡Ah, perdonad, chicos, que me habían dicho que me iban a dar la entrada! Vale, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Hoy es martes de Dramaland de series y venimos con Kang Haneul en plan apuesta total, con un pedazo de drama que flipáis como Insider y además está siendo uno de los dramas poco comentados, que es lo que a mí me llama la atención. Para ello tenemos a Marta. Joana, ¿cómo estáis, chicas? Buenas noches. No hay quien te meta en perea, ¿eh? 160 programas y no hay quien empiece el programa en el momento correcto. Te juro por Dios, que yo pensaba que me estaba diciendo Jaime, te doy entrada y yo estaba hablando de que estaba dopado, porque, en serio, tengo un tranquimacín en el cuerpo y un dorozapil, ¿se llama o como se llame? Y estoy que no veo, o sea, de hecho se me están cerrando los ojos, pero es lo que tiene estar enfermos, chicos. No os pongáis enfermos, que eso es malito. Estamos como Joana, que está también cogiendo algo. Es que el cambio de temperatura es malísimo. Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. Sí, aquí los cambios de temperatura, que no son por cambio de estación, sino porque el país es tripolar, no bipolar, sino tripolar, entonces... Está aún así como con un tanto de maluquera, pero lo de las entradas en falsas del directo no es ni por el cambio de clima, eso ya es parte de nosotros. Totalmente, yo creo que no podríamos empezar, no se podría empezar mejor a hablar de Kang Haneul si no entramos con el pie izquierdo, con el derecho o con los dos a la vez. Lo cierto es que Insider fue una de esas series que vimos, era verano cuando salió, ¿no? En emisión, creo recordar, o al menos... Sí, para hace como muchísimos meses, exactamente, que la vimos, y en su día, pues yo creo que estábamos hablando de ella, Ana y yo, sí. Por Twitter. Sí, sí. Básicamente sí. Sí, es yo no, drama, no la vi para ese momento, porque la teníamos planillada para este mes, entonces dije, no, sé que no me da el tiempo para repetirla y por eso no la vi, tiempo atrás, sino hasta ahorita. Repetirla a un gozo. A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y he repetido gran parte de los episodios. Porque además es que hacía falta repetirlo si lo habías visto hace ya muchos meses, porque esta es una de esas series. Primero, que te tiene que gustar el género muchísimo para que no se te haga bola. Porque como no te guste el género, se te hace mucha bola porque es muy complicada de llevar. Porque hay muchos personajes que entran, muchos personajes que salen, mucha gente que dice una cosa, luego hace la contraria. Pero realmente, para mí, la vi pues casi a la par que estaba viendo Tomorrow. Y yo tengo que decir que Insider para mí así la mejor serie a nivel interpretativa masculino. Tú fíjate, ya hemos visto Through the Darkness. Pero para mí el Kang Haneul que se ve aquí, con todos sus matices, es probablemente el que se va a llevar mi premio este año. Y eso que estoy viendo ahora Curtain Call... Ahí lo dejo, ¿eh? Ojito, que esa también va a tener, iba a dar mucho, mucho que hablar también de Kang Haneul, pero me ha gustado mucho el papel aquí, muchísimo. A ver, si hablamos, porque al final este es un drama carcelario, si es verdad que luego anda consigo el tema de las apuestas y demás, y tiene muy poco que ver con, por ejemplo, Big Mouth, pero si hablamos de temas carcelarios, que hablábamos de Big Mouth, que Lee Jong-suk había hecho un pedazo de papel, lo había abordado, pese a que a nosotros finalmente el drama no nos hubiese terminado de convencer, esto es como muy parecido, ¿no? Es carcelario y esa interpretación de Kang Haneul dentro de la cárcel a mí me ha flipado también, porque madre mía, telita lo que pasa al hombre, sobre todo al principio. Sí, sobre todo al principio. Vamos a esperar un momento a que se vaya Miriam, te queremos, love you, pero ese visto solo un capítulo, vete. y vuelve en un futuro a escucharlo, si te apetece, porque no merece la pena que te spoiles. Así que, love you, see you. Nos vemos el jueves en Forgotten, que ya sé que has hecho los deberes, así que está eso más que pendiente de vernos ese día. Y ahora sí, si no has visto la serie y tienes intención de verla, tienes que irte. Si no has visto la serie, no tienes intención de verla, pero te encanta Kang Haneul, o te encanta el tipo de serie, o te aburre y quieras escuchando un rato, pues entonces quédate. Y si has visto la serie,
Tiene que quedarte porque hay muchísimo, muchísimo que destripar. Es una serie, o podríamos decir que Insider en un principio se parece a Big Mouth, pero es radicalmente opuesta en cuanto a la segunda y tercera parte del drama en sí, porque realmente lo que parece un drama carcelario no lo es en absoluto. Para cuando ha terminado la serie, tú a duras penas recuerdas la parte carcelaria, ¿no? Por así decirlo. O al menos esa es la sensación que a mí me ha quedado al verla. Sí, a mí me pasó que sí se me está haciendo un poco reiterativo también el tema de la cárcel, tal vez por lo que he visto ya Doctor Lawyer, Again My Life, un tanto de Adamas, Big Mouth. Entonces no es por la interpretación de Kang Han-eul, porque me gusta mucho, me gusta cuando hace personajes como fuertes, pero como que la trama no me metí del todo en ella, no me atrajo lo suficiente como para estar así súper emocionada con la trama, tal vez por lo que le digo, por lo que he visto ya varios dentro de la misma temática, y porque la premisa base se me hizo muy similar a la película de Merciless. Entonces tal vez no me sorprendió muchas de las cosas que estaban sucediendo. Lo mismo que me pasó con el drama de la abogada. La premisa base era la misma película Innocent Witness, así que lo que ella presentaba novedoso, pues para mí no lo era. Entonces tal vez de ahí me sacó un tanto la temática en general, hablándolo en general, ya si particularizamos ahorita con el desarrollo del programa, habrán cosas que sí me llamaron mucho la atención, pero sí saco la actuación y saco el reparto, porque eso sí tenía un reparto tremendo el drama, es buenísimo el reparto, pero creo que el tema sí ya se me estaba haciendo un poco denso. Que son muy reiterativos, ¿no? Es que realmente, ¿qué te puede permitir una trama carcelaria? Pues sota, caballo y rey, y más que nada porque necesitas introducir personajes. Yo creo que eso fue también lo sorprendente de Orange is the New Black. No sé si habéis visto la serie americana que va sobre la cárcel de mujeres. Eso fue en su día, y a día de hoy para mí sigue siendo una gran serie, pero porque trae a la televisión una trama que hasta la fecha pues no habíamos disfrutado, ¿no? Entonces es verdaderamente difícil, después de haber visto, como tú dices, este año ya 5 o 6 series que tienen una idea o un margen muy similar, y más después, si estuvimos el otro día analizando Big Mouth, pues obviamente aquí nos va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que va a haber mucha trama, mucha intriga, mucho entrante, mucho saliente, y son complicadas estas series de manejar, quizá por eso, ¿no? A mí lo que más me gusta de esta serie es el desarrollo de los personajes. Creo que al menos ahí no defrauda. Al menos a mí no me ha defraudado. No hay una cosa que digas, me ha aburrido, o el personaje ha sido súper plano. Todos los personajes llegan a un sitio y son ellos mismos hasta el final de la serie. Y a mí eso me ha gustado mucho. Opino igual que tú. De hecho, eso se nos presenta en el primer capítulo, ¿no? Vemos a un Kang Han-eul, de hecho, Kang Han-eul pelo rapado, de smoking, entrando en limusina, que dices, hostia, este es un magnate, ¿no? Es un... Y de repente sale corriendo, como que no, luego no lo cuentan, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que te están explicando inicialmente. Y luego el Kang Han-eul que os presentan al de 10 minutos, es todo lo contrario. Es un tío con pelo largo, laciturno, tímido, que está empezando. O sea, que se tiene que meter a la cárcel. Ese desarrollo lo ves. A mí, a ver, no he visto todo el drama, y tú lo sabes, Marta, que te lo he contado, yo no he visto todo el drama porque no me ha dado tiempo, pero yo lo que he visto a mí me ha gustado mucho, 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 porque creo que es un drama que, sobre todo eso, de personajes, que luego puede ser más original, a mí me parece original, ¿eh? Así como a Joana a mí me ha gustado, a mí me ha gustado, pero por las cosas que introduce, por los esquemas piramidales que tiene y el hecho... De tener esa parte, ¿no?, de la fiscalía, pero también una subtrama a nivel de casino y de empresas turbias, ¿no? Y que haya ahí un amasijo de esas entidades que realmente están vinculadas las unas a las otras, que se superponen en esa pirámide de poder, y que los cambios que se generan sí me han parecido interesantes. Hasta el mundo carcelario, ¿no? Hasta el bajo mundo. Sí, pero... Es un periodo de cárcel en esta serie, no quizá como vimos en Big Mouth. Sí, es distinto.
Que no es primordial. No. Pero así como aquí, dice Joana, así como dice Joana, que igual no le ha parecido muy original, realmente, si nos paramos a pensar un poquito, dentro de Dramaland, ¿eh? Obviamente dentro del cine se ha movido mucho, por ejemplo, de Divine Move, que es una serie así, una película, pero dentro de Dramaland esta temática no la hemos visto tanto, ¿no? El compaginar derroches o corrupción de fiscalía, el tema carcelario metiendo de por medio el mundo del juego, luego fuera. Creo que dentro de Dramaland sí resulta bastante original. Dentro del mundo de las películas, sí es verdad que dentro del movimiento de esto de juegos ilegales, sobre todo en Hong Kong, lo hemos visto muchísimo, sobre todo Joana, ¿no? Que conoce mucho de Hong Kong, Casino Raiders, Buzo Gamblers, películas así, pues este tema sí lo han movido mucho, pero en Corea no tanto. O sea, en Corea lo que viene a ser el mundo del juego, de las apuestas ilegales, teniendo en cuenta que es ilegal en Corea, no se mueve tanto. A mí me ha parecido un chispazo, ¿no? Como de decir, hostia, le están dando un protagonismo a un tema que realmente en Corea es ilegal, que no lo hemos visto tanto. No sé, igual... Porque yo le vi cómo mezclaban el juego con el tema de la cárcel y el tema de la corrupción. Eso sí me gustó, porque creo que aprender a manejar toda la información que es el juego como tal. Si tú no sabes nada del juego, como por ejemplo en mi caso, que no sé ni papa de jugar cartas ni nada por el estilo, pues sería muy complicado como actriz comenzar a aprender todo y hacer de cuenta que soy muy ducha en el tema y jugar y bueno, meterme en este lío y para un guionista mezclar todos los temas. Eso sí me pareció muy interesante cómo metían el... Porque en otros dramas que he visto relacionados con el juego, como por ejemplo All In de Ji-sun y de Lee Min-hyun, ese iba más relacionado, era en la construcción de los casinos, de cómo acaparaban un tanto de tierras para construir y construir casinos. Y ya, no tanto el juego ilegal, aunque sí obviamente promovía, no se daba a entender que venían personas de otros países para poder jugar ahí lo que no podían hacer en Corea, pero acá sí se mueve más de trasfondo esa relación, poder, dinero, taparse con la policía, taparse con la fiscalía. Entonces, todo este juego, sí. Ese sí, ese sí, ese es como el punto a favor que yo le vi en lo novedoso. Y, por supuesto, lo de los personajes. También. Es atrevido también, porque no tenemos que olvidar que en Corea es ilegal jugar, ¿vale? Es ilegal. Y, de hecho, conocemos casos de artistas mundialmente conocidos, por ejemplo, Seungri de Big Bang, que pese a que luego le pillaron por otros temas de tratas de blanca y demás o lo que fuese, uno de los mayores pecados que había cometido era juego ilegal. Y, de hecho, en Corea hay una película, bueno, una saga, hay una saga de películas que es la de Taza, que además son cuatro, si no me equivoco, cuatro películas protagonizadas por top de actores que hablan sobre este tema, ¿no? De lo que es el juego, las apuestas y lo ilegal que es y cómo se mueven en el inframundo, ¿no? De que no te pillen jugando, que de hecho a esto también vive Insiders, ¿no? Lo que es el juego ilegal y cómo dentro de la ilegalidad, sobre todo al inicio, ya no después, pero al inicio, como dentro de estar en la cárcel, que eres ilegal, tú estás en la cárcel porque has cometido delitos, y dentro de la cárcel cometiendo delitos, puedes seguir cometiendo un delito tan grave como algo tan ilegal. Es que yo creo que es un juego bastante jugoso, ¿no? Que juegan a esa doble moral, a esa doble moralidad del juego ilegal en Corea. Entonces yo, a partir de esto, recomiendo muchísimo que veáis la película de Taza, creo que son cuatro, son impresionantes y te hablan mucho de este submundo. Luego los casos reales que han salido de gente conocida, si queréis leerlo, lo leéis. Por eso te digo que yo pienso, personalmente, que esta serie es atrevida. Es atrevida porque adentra el mundo del juego ilegal como forma parte de la propia corrupción del sistema, porque te hablan de fiscales, te hablan de cárcel, por muy poco que sea, pero luego te hablan también de todo el mundo que está involucrado ahí, de quién gana dinero con ello, de quién se lucra. Entonces creo que tiene como una doble lectura, tiene la lectura de la serie,
que es lo que te explica la historia de este chico y demás, pero por otro lado te está pegando un puñetazo en toda la cara. Entonces creo que es muy interesante por eso, ¿no? Porque estamos partiendo de que es una serie en la que no todo el tanto por ciento, pero sí en un buen porcentaje, te está hablando de un juego ilegal en Corea y de cómo de eso se involucra o se lucra la gente importante de Corea. Creo que realmente el mensaje es ese, que igual estoy equivocado, pero yo más o menos es lo que he llegado a entender. Yo creo que va un poquito más allá de todo eso, porque no es solo ese el único tema que se trata. Conforme se va avanzando, es verdad que al principio la serie es muy trepidante, y a mí yo creo que eso es lo que más me enganchó. Lo que más me ha mantenido enganchada ha sido el desarrollo de los personajes, pero lo que más me enganchó al principio fue la rapidez con la que va el mundo cambiante, el chico que va a apostar, que se encuentra con unos personajes que lo vemos como una especie de templo, ¿no? Como que al principio hay muchos escenarios cambiantes y este chico, por lo que sea, acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel, le pegan paliza a más no poder porque es que es un tontorrón cualquiera que acaba donde menos se lo esperaba. Y el proceso de aprendizaje que hay en esos primeros episodios, ¿no? Y cómo le enseñan a manejar un casino, a cómo le enseñan a controlar realmente lo que son las apuestas y a jugar, cuántas palizas no se lleva Kang Han-eul en esta película, cuántos guantazos la criatura, hasta que es capaz de contar cartas, hasta que es capaz de que su propio reflejo no le traicione. Porque lo vemos y hay unas escenas que son chulísimas con espejos, los movimientos de las manos, están, hay cosas que están muy cuidadas. A mí me encantaba la serie Vegas. Había una serie americana que era Las Vegas, que eso era todo el rato de jugar. Y yo estaba allí emocionada viendo, porque el movimiento de cartas es verdaderamente interesante. Y es que la vista sin querer, la atención, intentas ponerla en un sitio, no te estás dando cuenta y está cambiando, ¿no? Es lo que tienen también pues, los trucos de magia y esas cosas que nos atraen tantísimo. Entonces el hecho de que la serie en un principio vire hacia ese lado, nos muestre cómo además es toda la jerarquía dentro de la prisión, todo lo que se mueve, la intensidad que tiene, y que luego sean capaces de sacar de ahí a los personajes y de volcarlos literalmente a todos fuera del tablero, es decir, fuera de la prisión, y echarlos al mundo y ver cómo se expanden y cómo intentan y cómo se cuestiona, ¿no?, todo lo que sería la jerarquía nuevamente ahora ya fuera de la cárcel, con toda la extensión y todas las raíces que eso puede expandir. A mí quizá eso es lo que más me ha llamado la atención. A mí desde el comienzo el pobre juego que hacen estos dos fiscales como jefes del chico y cómo lo van metiendo, ¿no? Cómo juegan con él, con el sentimiento de que él perdió a su padre y quiere ser como un ejemplo para ese padre y ser muy bueno. Y aparte de eso, que estos dos fiscales fueron compañeros de su padre, tienen como un recuerdo con él, y cómo le van manejando un tanto como el sentimiento para meterlo en algo tan peligroso como es colocarlo de infiltrado en una cárcel. Me parecía cínico el poder meter a un muchacho tan joven que ni siquiera tiene la madurez de una profesión o de haber trabajado como ellos sí lo han hecho, para irlo metiendo como más o menos carne de cañón. Ese juego con él me gustó al inicio, entonces ese cambio que tiene el personaje de Kang Han-eul es interesante, porque al inicio es él es muy bueno, él es muy confiado, él como que todo lo ve dentro de la balanza de la justicia y piensa que va a ser relativamente sencillo el poder introducirse dentro de la cárcel, sacar algo de información y que esta sea suficiente para lograr las condenas contra aquellos que están ejerciendo la corrupción. Cuando lo meten allá y más o menos lo están soltando, porque pues uno de ellos lo matan y queda como a la deriva de la mano del que es menos, más cobarde en el sentido de que no le importa el muchacho, entonces, y más agresivo de yo lo boto de frente y vaya a ver a cómo se defiende. Entonces también esa transformación que tiene el personaje de él, de cómo le toca pasar de ser alguien muy bueno a no convertirse en alguien malo, pero sí malicioso, en el sentido de aprender a defenderse y de cómo moverse en el mundo, pero también cómo le van llegando personajes como la señora que siempre lo apoya, que al inicio se la encuentra en la casa de juegos y ya después se la vuelve a encontrar y más o menos le ofrece su apoyo para que a través de ella
se pueda vengar y encontrar la solución a lo que inicialmente quería hacer. Ese tipo de cosas sí me gustaron, y me gustó mucho la fuerza que le dieron al personaje de ella, porque era algo que criticábamos en Big Mouth, cómo la esposa del alcalde podía ser un personaje muy fuerte y que estábamos esperando que se desarrollara y que mostrara y que fuera así como un tigre, y nos la dejaron muy apagada, y creo que se perdió, igual que el personaje de la esposa del protagonista, también como que nos la diluyeron muy feo. En cambio, el de ella se mantiene, y ese capítulo final, digamos, de la venganza, como la va ejerciendo en toda la trama, pero ese capítulo final de no ponerla así buena y blanca y pura, que se transforma y perdona a todo el mundo, sino que de verdad ejerce una venganza, me gustó, porque eso me gusta como que sea más humana. Eso es lo que tienen estos personajes. De ella hablamos que nos encantó, de lo poco que nos... Bueno, me miento. Yo recomendé exhaustivamente la de Dr. Brain, y luego cuando hablamos de ella, Marta decía que lo único que le había gustado de la serie era ella, precisamente, ¿no? El personaje de la madre. Pero a mí, esta mujer actúa muy bien, ¿eh? Esta mujer actúa fabulosísima. Muy buen drama y muy buen personaje el de ella. Pero no tenemos que olvidar una cosa. En cierta forma, ¿vale? Aunque no se diga o no esté escrito o no salga, porque yo he estado buscando información, ¿no? En que, por ejemplo, se podrían haber motivado a la hora de hacer este personaje, no deja de ser un Stanley Hu. O sea, el personaje de Kang Haneul, en mayor o menor medida, es un Stanley Hu. Para quien no lo sepa, Stanley Hu es el rey el que convirtió Macao en Las Vegas, ¿vale? Cuando Macao era una chonchichanfla de ciudadita, es el que convirtió que todo Macao se convirtiese en lo que fue después, ¿no? En el rey del juego. En cierta forma, todos los personajes relacionados a este mundo del juego están relacionados también, en cierta medida, a Stanley Hu. Por ejemplo, Joana, que le gusta mucho el cine de Hong Kong, no sé si has visto o no la película de Andy Lau, la de Casino Tycoon, la 1 y la 2, que están basadas en en la vida de Stanley Hu. Es que yo, viendo el drama, realmente estaba viendo eso. Estaba viendo a la coreana lo que viene a ser Stanley Hu en la vida real, pero en su versión coreana, ¿no? Un poco edulcorada. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, lo que realmente es eso, que dices, leches, es que es original que Corea escoja propiedades de Hong Kong, por ejemplo, o personajes ficticios, sin decirlo, para hacer un personaje como Kang Haneul. Es que tú ves a Kang Haneul y ves, por ejemplo, a Andy Lau en Casino Tycoon y son clavados, o sea, es que son tal cual. Que yo he visto 4 capítulos, no voy a mentir, pero yo los veía y digo, es que son tal cual. Y luego, leyendo un poco la historia, es que se basan en Peter Hu, se basan en él. Entonces a mí me alucina, ¿no? Un poco eso de, no sé, me ha dejado un poco loco. Por eso, tú, Joana, ¿has visto esa semejanza o solo se...? Estaba mirando las fotografías de las películas, que eso me ayuda a recordar. Creo que vi solamente la primera hace ratico, pero en el momento en que estaba viendo el drama no estaba recordando esa película. Igual es cosa con Andy Lau, como que, si mal no recuerdo en la historia, como que él daba el surgimiento a todo este mundo en Macao y acá con Kang Haneul, ya estaba un poco desarrollado. Porque se la habían jurado a él. Y también inicialmente a sus protegidos, uno de ellos muere y otro, pues, como que entre comillas le traiciona y se ve metido en un embrollo. O sea, en cierta forma es como parecida a la historia. Yo la estaba viendo y digo, cuando Joana lo vea, seguro que lo nota. No tanto por el cambio luego tan radical que da la serie, porque realmente esa mafia o esa gran urbe, por así decirlo, del juego, que Macao aparece de hecho reflejada y aparece mencionada allá casi al final de la serie, como esos deep pockets, ¿no?, por así decirlo, esos bolsillos profundos, que es gente que se beneficia totalmente del movimiento de dinero dentro del casino y del blanquear y demás. Entonces, pues quizá pueda dar la sensación de ese emporio que se crea, pero realmente la serie en ningún momento
nos permite disfrutar de un Kang Haneul llevando ese puesto, porque realmente la trama al final se centra en ese proceso de venganza y de búsqueda de justicia, ¿no? Que está también muy asociado y que va muy, muy corriendo junto de ambos personajes, tanto del protagonista masculino como el femenino. Y eso es lo que mueve realmente la trama, un golpe, otro golpe, otro golpe, con, claro, todas las escaladas de poder que hay de los personajes secundarios. Realmente, una vez que termina el show, te quedas con la sensación de que va a haber segunda, tercera y cuarta temporada, porque lo dejan tan abierto todo y tan en el vuelo el decir, vale, es que esto es un asiento, un vacío de poder que siempre tiene que estar ocupado. Y en el momento en el que tú quitas una posición de vamos, una vital importancia para que una escala a ese nivel no se te venga abajo, ese castillo de naipes no se te venga abajo, tiene que haber siempre alguien que lo dirija. Y por lo tanto ese vacío de poder siempre va a ocuparse, por mucho que yo consiga vengarme, consiga quitar, o sea un fiscal o este sea la policía, esté intentando quitar a alguien, siempre va a subir otra persona por detrás y se va a sentar ahí. Y esa es un poco la idea que ofrece, ¿no?, Insider, y lo habla y lo cuenta así, como para poder destruir esa pirámide, tienes que estar dentro de ella, tienes que jugar al mismo juego que se juega, y entonces conocer los trucos para poder desmoronarla. Y aún así, una vez que termina la serie, te quedas diciendo, hola, servicio de inteligencia, porque es lo que hay. Es que eso es lo que pasa. Yo, Ana, Marta, yo viendo la serie tengo dos preguntas, ¿vale? Simples. ¿Por qué George Mew, o sea, es el fiscal inicial, amigo del padre de Kang Haneul, de Vincenzo, momento camión? El malo, el malísimo que a todos nos encanta de Itaewon Class, ¿por qué este hombre últimamente solo aparece en un episodio y la endiña? Es algo que yo me pregunto, decir, joder, con el potencial que tiene este hombre. Un episodio de la endiña, esa es mi primera pregunta. Y otra, ¿por qué Hyo Sung Tae, que es el fiscal malvado este de gafitas, que me encanta una escena de él, que ahora hablaré de ella, me flipo una escena de él, el malísimo de los calamares, ¿por qué siempre hace de malo, tío? No siempre, yo lo recomiendo nada más, muy buen personaje nada más. Esa unión que hace con Jisun es muy buena, me gustó mucho. Entonces, ahí cambia un poco la perspectiva de él. Yo le vi Los chicos del badminton, una serie que recomiendo mucho, que parecía buenazo, en plan, aquí simpático, y luego de repente, no, era un cabrón que te flipas. Luego, obviamente, en Los calamares nos han demostrado lo que nos ha demostrado. Aquí, a mí me ha alucinado su papel, ¿eh? Hay una escena en el capítulo, si no me equivoco, 2, cuando está él junto al fiscal, compañero de Hank Haneul, que se están riendo porque se están tirando hachazos el uno al otro, pero se están riendo, jiji, jaja, y hachazo, y jiji. A mí esa escena me alucina. Me parece un nivelazo de interpretación impresionante. A mí me sorprendió, ¿sabes más quién? El señor Kim Sang-ho, el que es el otro fiscal que lo mete dentro del cuento de infiltrado en la cárcel, porque a él sí lo he visto siendo bonachón, el jefe bueno. Yo lo conocí en, por ejemplo, el romance de la suerte ya hace un ratito con la prota de Kill Me, Heal Me. Entonces era ahí bueno, pobre, pero de buenas intenciones, fue el hijo así como de la familia, un poco derrotado, venido a menos, pero buena gente. Y aquí ya cuando me lo ponen como de maloso, maloso, pensé en un inicio que era que se estaba haciendo como una máscara, pero que al final iba a ser muy bueno y que iba a salvar o que iba a ayudar. Y por el contrario, como que cada vez que avanzaba la serie, como que un día más al otro, y se va mostrando cómo jugaba con todo el mundo, cómo no le importaba a nadie, jugaba con todo, se tenía como mucho guardado. El personaje, él sí me sorprendió y me gustó bastante, porque ese actor regularmente le he visto de bonachón. Y de hecho, a mí me sorprende porque es uno de los primeros papeles que le veo, entre comillas, de protagonista. ¿Sabes? Sí. Es coprotagonista, y normalmente este actor no suele ser de ahí, está muy, ¿no? Bien. Es como un secundario de apoyo. Y eso es lo que está muy bien. A ver, ¿sabes quién me ha encantado a mí? Y para mí es probablemente, sacando a Kang Haneul y a nuestra protagonista, Lee Yeon-yoon, sacándolo a ellos, para mí, quien se marca el papel probablemente de toda la serie es el que hace de Yang-hwa, el que hace de los dos hermanos
del hermano mayor, del matón. Bueno, del matón, entre comillas, porque los dos son más malos que el mismo demonio, ¿no? Pero Yon Mansik, ese hombre que lo vimos, y estuvimos hablando en Escape from Mogadishu, por ejemplo, lo hemos visto en Rampant, lo hemos visto en un montonazo de peli, pero sobre todo a este hombre lo vimos haciendo también como de poli, así un poquillo más raruno, en Through the Darkness. ¿Os acordáis que no hace mucho también hablábamos de él? Que salía muy, muy poquito, ¿no? Pero como en un papel importante. Y aquí el tío se marca unas escenas. El Secret Garden, por favor. Este hombre, increíble. Increíble. ¿Y el mudo? Increíble, vamos. Es que en este drama, ¿cómo te pusieron esos secundarios? Acostumbrados a la comedia romántica, porque nos tienen acostumbrados a ser, no el protagonista, pero sí ser como el asesor, siempre, o es jefe, o es mejor amigo, o es algo así, de asesor. Y aquí verlo en modo mudo, hasta que, bueno, deja de ser mudo. Hostia, tío, a mí me ha sorprendido mucho su papel también. De decir, esta serie, al final, marca muchos registros nuevos. Quitando el gángster de la celda, este gángster que le da la oportunidad a Kanjaneul de hacer las apuestas y demás, como que le salva un poco, porque a él ya lo habíamos visto anteriormente en Play, la de, ay, mierda, se me va, la que el calamar chungo es jugador de béisbol y está en la cárcel. Prison Playbook, ¿no? Esa es, Prison Playbook, que el actor es Choi Moon-sung, ¿no? Que es el que hace inicialmente de líder, que principalmente le da como la oportunidad de liderar y de quitarse esa deuda de un millón. Quitando este chico, que hace un papel muy parecido al de Prison Playbook, todos los demás hacen un cambiazo impresionante. Y perdona, has hecho ruido, es que acaba de entrar mi padre a casa, ¿sabes? Y no me enteraba. No te preocupes. Lo cierto es que a mí eso es lo que más me ha gustado. El decir, el que haya escenas que completamente rompen el papel de personaje que normalmente no estamos acostumbrados a ver, que son verdaderamente bruscos, a Kanjaneul no estamos acostumbrados a verlo ya en todo. Y este señor se atreve con todo. Entonces, claro, lo ves haciendo de todo y en esta serie pasa de bueno a malo, a más malote todavía, a más buenazo, a más tonto, a más listo. Lo ves subir, lo ves bajar, lo ves enfadado, lo ves triste, lo ves llorar, lo ves feliz. Es decir, lo tienes en todos los registros, pero aún hasta ahora que estás acostumbrado a verlo así, pero luego te pasas por el reparto que es ingente, porque el que hace finalmente de amigo de Kanjaneul, el que está con él hasta el final, que es el que acaba... Exactamente. Es que te encuentras con personajes que dices, vale, pues lo estamos viendo últimamente en todo, pero en todo completamente distinto. Yo, Gibbon, ese señor, ¿en qué no lo hemos visto? Por favor. Si ese hombre sale en absolutamente todo. Lo vimos en The Red Sleeve, yo lo he visto en The Good Detective, en la 1 y en la 2. Aparece siempre con unos papeles como súper calmado, súper así poquita cosa, y en cambio aquí vas y te lo encuentras como el más cabrón de toda la cárcel, porque es el que mete las puñalas más traperas de toda la cárcel. O todos los que son las altas esferas son unos personajes que son tremendos. Entonces, ¿los ves? La abuela, por ejemplo. Nah, la abuela que está, 3 minutos. Pues niño, la abuela no da juego, la abuela. Pato la serie. Y esa mujer, nuevamente, en un montonazo de series, la vimos en Jirisan, era una de las ayumas de Jirisan, por ejemplo, en A Piece of Your Mind, que a mí me gustó bastante a pesar de que la trama no da mucho más de sí. Es decir, tienes 50 actores, fácil, ¿eh? 50 actores en esos 16 episodios que salen, que tienen un papel relevante, hacen algo importante, se mantienen a lo largo de la trama y salen. Y se mantienen todos impolutos en el aspecto técnico creativo. A mí me parece un lujo que no muchas series se pueden permitir, realmente. Eso fue lo bueno de esta serie, poder ver muchos de esos actores que regularmente son como de reparto, son como secundarios, buenos o malos, pero acá les dan como una pasada principal y no les puede ver más identificación. Entonces no se centra la historia únicamente en Kanjaneul o en la señora que lo acompaña, sino como que le da un punto de foco
a todos, y eso me gusta, porque por ejemplo hay un actor, Shayuk, que era uno de los malos más malos de la cárcel, y yo lo acababa de ver en It's Beautiful Now, que es un drama súper familiar, y era padre de tres niños, lo más bonachón y buena gente de este mundo, que se reía por todo, que a todos les sacaba chiste, y voy y me lo encuentro acá, y siendo así súper como sanguinario, como torcido, como muy fuerte, como muy bruto con Kaha Neul, con el personaje, y me gustó mucho. Entonces ese cambio, porque uno como que se acostumbra a verlo o siempre bueno o siempre de malo, y ya cuando cambian el registro se queda uno como plop de ver que tienen esa posibilidad de hacer algo más allá. Y entonces eso también me sorprendió, lo que me gusta de que puedan permitirse a muchos actores en un momentico poder ver esa fuerza. Vale, Joana, lo vimos en Train. ¿Te acuerdas de Train? Sí. ¿Te acuerdas? Pues ese actor es el que está en el subterráneo, que es uno de los asesinos. Que sale de malísimo. Ah. De malísimo, de malísimo. Yo lo vi y dije, claro, yo no lo he visto de bueno. Que bueno, a mí me pasa lo contrario que a ti. Yo no lo he visto nada más que en Train a ese hombre. Y entonces, hostia, cuando lo vi de aquí dije, Dios, qué cabrón, está aquí otra vez con el mismo papel, o sea, es que lo metieron en la cárcel en Tren y no salió todavía, está enganchado el papel aquí. Vale, ahora pregunta, a ver si soy el único que ha pensado igual o es que estoy un poco loco. ¿Sabéis en el capítulo que entra Kaha Neul en la cárcel y aparece este Rubiales, ¿no? Que parece que es un, o sea, es un preso, pero que controla un poquito, rubito, pelo larguito, así, que entra en plan... Sí, ese es de los más importantes, casi protagonista, vale, de la serie. Inicialmente, porque igual es cosa mía, pero inicialmente, cuando aparece primeramente en pantalla, ¿no os dio un aspecto a Lee Jong-gi que flipas? ¿O fue cosa mía? De decir, hostia, si es Lee Jong-gi, y decir, ah, no, perdona, no es él. A mí no... Por carisma, no sé, por imagen, por carisma, por caracterización, ¿no? Por la forma de reír, la forma de hablar. Te lo juro, no. Yo un momento que yo cuando aparece en pantalla digo, mira, es el Lee Jong-gi. Con Lee Jong-gi siempre te queda la duda de que él pueda ser malo, porque es que es tan bonito y tiene una calidez en el rostro. Pero en cambio con este me daba desconfianza. No me refiero a saber si es bueno o es malo. Me refiero a... al gesto de interpretar, a la hora de interpretar, al carisma o a la presencia física, al menos a mí me lo dio. Te lo juro que llegó un momento de que dije, mira, no me lo puedo creer. A mí no me lo recuerdo, pero quizás es porque nosotros lo acabamos de ver en Prosecutor Doberman. Sí, eso es. A este hombre. Claro, solo que de moreno, no en rubio, pero este personaje además que hace... Es tremendo, ¿eh? También a nivel interpretativo de una calidad altísima. También te digo, Marta, que no me hagas mucho caso. Te recuerdo que la abogada Wu, no me hagáis mucho caso. Que no, te recuerdo no, que si la abogada Wu, el compañero malo era Gonjo, o se parecía a Gonjo. Yo creo que ya empieza a derivar. Sí, no estuve en ese programa, pero ya con solo esto, no. No, es no, Joana, es no, di que sí, es no, ya está, eso lo dije yo. Es irrepetible, no. Sí, sí, hay dioses en la tierra que no sé, hay moldes que se rompieron, pues ya, exactamente. Eso sí, no, bueno, no pasará. No, lo cierto es que Insider es para ver muy despacito. Este drama sí que merece la pena verlo en emisión. Yo creo que gana mucho viéndolo en emisión o tú misma haciéndote tu propia emisión. Es decir, un par de episodios, 4 o 5 días, un par de episodios, 4 o 5 días, dejar que se asiente un poco la trama, que te dé tiempo a pensar en lo que está ocurriendo. Eso sí, los últimos 3 episodios, pues lo ves de golpe, porque obviamente quieres saber lo que va a pasar y ya que puedes, pues no tienes que esperar. Porque si bien es cierto que los 4 primeros para mí, quizá los 5 primeros, avanzan muy bien, tienen una agilidad tremenda, mucha intensidad, es muy cambiante, todo es muy novedoso, lo está pasando muy mal, tú lo pasas muy mal con Kaha Neul, ¿no? Y luego los 3 últimos, para mí, condensan a la perfección todo el aprendizaje que el personaje ha hecho a lo largo de los 16 episodios. Y cómo la trama va hilándose fino, cada personaje acaba en su sitio. Y para mí, pues como hemos dicho al principio, y como tú decías, Joana, este personaje femenino es un 10. Ya era hora. Es un 10 porque no se achanta,
Se arrepiente absolutamente de todo como buena persona humana que es, se arrepiente absolutamente de todo, pero su dolor está ahí, lo pone en pantalla, se muestra en pantalla y es consecuente con su dolor, y es consecuente con su venganza, con sus necesidades, y dice, te tengo que matar, pues te mato, ya luego ya viviré yo conmigo misma, ya viviré yo como yo tenga que vivir. Y al final, pues una persona que tiene ese arrepentimiento, ¿no? Y esa necesidad de tener un castigo. Pero un castigo que para ella sea justo, obviamente. Ojo, tiene un inicio. El primer capítulo está muy bien. O sea, para que, o sea, al final es JTVC. JTVC tiene la buena costumbre de que te suele meter un primer capítulo flipante. Todas sus series son así. Y luego las series ya después de ahí pueden ser mejores o peores. En el caso de Insider, pues está bien. Pero hay otras que luego lo ves y son infumables. Pero si tú te pones a analizar realmente el primer capítulo, los primeros 20 minutos, ya no hablo de la primera hora y 3 minutos que dura, porque luego te anda con el tema del juego y demás, sino la primera 23 minutos son alucinantes. O sea, lo que Insider te presenta en los 23 minutos, te mete dentro. Si tú ves esos 23 minutos y no estás dentro de la serie ya, decir, quiero más, dame más, necesito más, es porque no tienes chicha en la sangre, no tienes venas. Es impresionante el inicio y pocos inicios hay como este en Dramaland. No sé si Marta o Joana opinarán igual, pero es que es un inicio de capítulo, los 23 primeros minutos, que son impresionantes. No sé si opináis Y igual vosotros. el inicio más potente de este año lo ha tenido Curtain Call. ¿Cuál? Ahora mismo. Curtain Call, la última que está haciendo Canjaneu, No la que se está en emisión ahora, lo he esa visto. para mí tiene el mejor inicio, el inicio más potente, pero es que tiene un inicio de película. Tiene un inicio de Pero película eso histórica es de llorar, bélica. ¿no? Tengo entendido que es de llorar. No sé, yo por ahora no he llorado. Está muy bien. A mí me Ah, está gustando no lo he mucho. visto, que no te digo A mí nada, me que no. está gustando mucho. Para mí, a nivel de potencia, estructuralmente, Insider, a nivel de guión, está muy bien hilada, ¿eh? Tiene todos los apuntes perfectos. Y como le estoy preguntando por el chat, que ¿cuál sería vuestro personaje favorito y escena? Para mí, mi personaje favorito es el de ella. Por todo lo que al final consigue aprender, por los muchos matices que tiene y por el hecho de que se la toma por sentada, ¿no? Es como decir, está ahí, no va a ser un personaje importante, o eso te intentan vender por una cierta fragilidad que a la misma mujer físicamente se le ve, y en cambio, al final es un personaje que dices, vamos, me encanta, o sea, un 10. Estoy todo el rato aplaudiéndola conforme está haciendo las cosas de la serie, y digo, venga ahí que tú puedes seguir para adelante. Cuando crees que se va a romper, dices, pues no me rompo, aquí que me doblo como haga falta. Vamos, porque el momento en el que saca la pistola e intenta matar a ese buen señor, le quitan la pistola y dice, se ha venido abajo. Que no se ha venido abajo, hombre, espérate, que está todavía por llegar. Es brutal, de verdad, Vale, pero totalmente. entonces primero me pregunta, del 1 al 10, ¿cuánta? No, esto es cantando. Del 1 al 10, ¿cuánto habéis disfrutado de este K-drama? Muchísimo. Yo voy a estar en mi top, seguro. Pero tienes que dar una nota, Marta. En mi top 5. ¿Cuánto lo he disfrutado? Yo, personalmente, para un 8,5. A 8,5. Y tú, Sobre 10, Joana, lo te hago la menos. misma pregunta, Joana. Del 1 al 10, ¿cuánto has disfrutado este K-drama? Pero, como un resumen de aquí varias preguntas que han surgido en el chat, yo lo vi capítulo por día, porque sí me parecía un poco denso para verlo en maratón, sabía que no Sí, lo iba complicado. como a aguantar. Al inicio, con todo el tema muy de la cárcel y muy de golpes, me estaba como sacando, me estaba agotando, tal vez por lo que veníamos de ver Big Mouth, pero ya después me metí más, porque cambió un tanto la historia. Personaje favorito, tengo dos. Tengo a ella, porque se mantuvo ese top y fue como muy fuerte, sin perder la elegancia. Lo que más me gustaba es la elegancia que ella tiene. Toda la serie, me encanta. Entonces, esa elegancia, me fascina el porte de ella, me encanta. Y el fiscal que les comentaba, que siempre ha hecho de bonachón y que acá me sorprendió haciendo de un desgraciado, me encantó también. Pese a que hacía sufrir a todo el mundo, pero me gustó mucho.
Y que era el otro que me... ¡Ah, como Es el típico potente! de parecía tonto, pero parió abuelas. Es que es tal cual. Y potente de inicio, creo que este no tanto, sino me gustó mucho el primer capítulo de Little Woman. Me sorprendió bastante el primer capítulo. Vamos a ver, vi muy buenos comentarios, así que ya cuando nos toque qué Little comentar Woman es el de él. próximo que tenemos, ¿no, Marta? ¿Perdona? Al Little 28 Woman de noviembre. tenemos. 28, 29 de noviembre. Es que todavía lo tengo que ver, es que no me da tiempo, lo Y siento. de nota que me lo haya gozado como con un 7, de un 10 en un 7. En mi top no, no sé. En el mío va a estar seguro, pero porque a nivel interpretativo va a arrollar. Entonces, claro, a nivel de guión a mí sí me ha gustado mucho, pero también es cierto que creo que esta serie le pasa como a Through the Darkness o le pasa como a Tomorrow. Son series muy complicadas de ver y te tienen que gustar mucho para que estén ahí. Porque yo, antes de meter una comedia romántica, que por ejemplo, estoy viendo la de Love in Contract o Contract in Love, me encanta, me Esa está la encantando, me está gustando. esa yo estoy enamorada, la estoy viendo al día y estoy que me como la uña Marta, porque ya Marta, aparezca contigo de Marta, nuevo. Marta, esa es la de Lee Seung-gi. No, No. no, ¿Quién está no. viendo la de Lee Seung-gi? Que La alguien, de por Shinji no la favor, está en viendo el chat. nadie. No Por la está viendo favor, si nadie. alguien en el chat que esté viendo el drama de Lee Seung-gi, me diga qué tal es, por favor. Es que yo no sé qué ver. O sea, No, en pues serio, esa yo no. tengo... Te ves las de los No me mata. deberes y luego de Marta, las demás. a ver, Marta, yo te Escúchame quiero con la mogollón. oreja. Te ves los Marta, deberes y luego le Marta, hablamos. Joana, yo os quiero mogollón con todo mi amor, os quiero con locura, ¿vale? Vosotros lo sabéis, pero también sabéis lo que yo tengo. Que no veo nada porque no me da tiempo. Lo poco que veo es para hacer el programa. Por Entonces, eso, pues te dejo pone esta que es una series. comedia romántica que la vamos Dejo a hablar en 2 semanas. series que quiero ver. Dejo series que quiero ver. Porque no puedo, te digo, claro, si veo esta serie, pues ya no puedo ver la de Insiders y ya no puedo entrar en el programa. Pero es que a mí Lee Seung-gi me encanta. Amo a Lee Seung-gi y me muero por ver el drama de Lee Seung-gi, solo que no puedo. Es como en plan, por favor, decidme que es malo. Decidme que es malo. Solo decidme que es malo. Solo para seguir viendo otras series que me. Yo, Loca Fe, no creo que la vea. Ana te está diciendo que ya la ha visto. La gente dice que se ha desinflado mucho. Pero bueno, No, yo no la tengo en volviendo. mis pendientes. Yo no la tengo en las pendientes tampoco. Volviendo un poco al tema y por ya cerrar Insider, hay ¿Qué es? obviamente una gran cantidad de escenas que marcan muchísimo. Hay secuencias de acción que esta serie puede parecer más tranquila dependiendo del momento en el que se vea, ¿no? Porque hay zonas centrales que parece que la acción se va a volver menos violenta. Porque la violencia es de otro No me tipo, entiendes. No me entiendes. pero al final, al principio en la cárcel, ¿no? Con continuamente todos los enfrentamientos que hay. Hay momentos, los de las pinzas, cuando lo están torturando en la cárcel al principio. Hay Ay, es que... momentos que son tremendos, pero si nos vamos ya al final y vemos toda la secuencia del casino con 60, 70 personajes inflaicos a puñalás. Pistolas, puñaladas, puñetazos, corriendo, las luces apagadas, los pasillos tan grandísimos, todos vestidos de negro. Esa lucha, eso es como una guerra. Ahí hay un momento que hay una batalla campal y que a mí me ha encantado, pero si me tengo que quedar con un momento que digas tú, vaya momento duro, aparte de que han dicho las niñas por el chat, que es el del asesinato Tenemos razón, del niño chico, sepa. el asesinato del niño chico, esa escena es un crimen. Yo no pude ni verla entera. Porque tuve que apartar la vista, la aparté totalmente. Pero me quedo con la pelea en el cuarto de baño del señor que atropella al niño Ah, okay. y que se mete con Canjaneol, que es cuando lo asfixia con los polvos estos de dormir animales, cuando lo toca. Esa escena, ahí hay momentos, cuando lo tiene agarrado el cuello levantado contra la pared, que lo está asfixiando, y luego el papel que él hace. Al entrarle el veneno en el cuerpo, que eso me queda. Madre mía, esa escena me encantó. Me parece Yo una creo que preparación más tremenda. con la yo, a ver. secuencia del final, la que comentabas ahorita, que ya se desató como la violencia, porque creo que esos primeros en la cárcel no, como que no, no, no podía con esas escenas. Ay, no sé por qué esa brutalidad no me llamó y la brutalidad del final sí. Así funciona el cerebro.
¿Te crees más la brutalidad del...? Yo me creo más la brutalidad del final que la del principio. Pero no sé esto es lo que os quería comentar. Porque yo en esto no soy objetivo, ¿vale? Yo no soy objetivo porque, os repito, yo no he visto la serie completa y lo he comentado. Yo he visto hasta el quinto capítulo. Me ha gustado lo que he visto, eso sí. Pero para hacer el programa, ya que no me daba tiempo, he estado leyendo y he estado, joder, pues intentando investigar y tal y demás. Y es que precisamente las escenas que habéis comentado, si yo verlas, lo cual no soy objetivo ninguno, o sea, no soy en plan de decir, ah, por lo que dices, tienes razón, pero es que estas escenas como que están sacadas realmente de lo que comentaba yo, de las películas de Japón de la saga Good of Gamblers. O sea, en modo de... Lo del niño, por ejemplo, se puede ver en Casino Tycoon, escenas de pegarse en el baño y demás. Es de, no Casino Tycoon, sino Raiders Tycoon, que de hecho es algo que yo había comentado, que sí sabía como polémica, había como en cierta forma polémica de que esta serie había sacado muchos ingredientes del mundo del cine de Hong Kong para hacerlas. Entonces, claro, yo no lo sé, lo cual no soy objetivo. Pero a medida vosotras me estáis diciendo las escenas, es como que sí las conozco porque las he visto en otras películas. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, es lo que justo me parece curioso, ¿no? Ahora, la es lo que me pasaba con eso que te digo, que se me hacía muy similar a The Merciless, porque me recordaba ahora muchas situaciones a esa película. Fue lo que me sucedió con Inside. Yo creo que al final, en cuanto ya vamos viendo y vamos creciendo en drama, en películas que ves, obviamente las cosas beben unas de otras. Lo interesante también es el poder contrastar cómo, a pesar de los años pasando, porque esas películas que está mencionando Johnny ya vienen con un bagaje, pasa tanto tiempo o un tiempo tan elevado como para que mucho espectador que no ha visto esas series por edad, porque todavía no le ha llegado el momento, porque no se ha introducido, porque las cosas es lo que el otro día comentábamos, es novedoso hasta que cierto punto, porque todo bebe de todo, pero la cosa es, el espectador actual, ¿qué está viendo aquí que no ha visto previamente? Es que cuando nos metemos en Twitter, ¿qué nos pasa con las chiquillas más jovencillas que dicen que el 2018 es viejo? Y tú dices, ¿hola? No es viejo, obviamente, por favor, entonces que soy yo, una ancianica, andando con batón por la calle. Pero claro, es interesante ver cómo se puede contrastar y qué mejoras hay y qué fue tan importante o tan vital para reiterar luego ahora y traer a una conversación totalmente moderna y que nos permita poder hacer esos enlaces que Johnny hace perfectamente, de decir, pues ahora te vas y ver Taza. Y lo comparas, lo haces a posteriori, que es la mayoría de las veces que me pasa a mí. A vosotros os pasa que ya habéis visto y veis nuevo y decís, ah, de aquí. Yo veo y digo, ah, coño, viene de aquí. Es como que el salto lo haces de atrás hacia adelante, dependiendo si eres un cinéfilo más experimentado en lo que es el género o en el sector. Y es muy novedoso, te llama la atención ver cómo previamente ya se había gestionado. Es un poco lo que el programa que hicimos con Jorge el otro día, de esas pelis de terror japonesas, ¿no? Y de cómo sí que se beben cosas y sí que hay cierto toque que por mucho tiempo que pase están siempre ahí, ¿no? Dentro de los géneros. Y este género es como que muy peculiar también para eso. Y Marta, por ejemplo, algo que a ti te gusta mucho y nos gusta mucho que nos comentes, ¿cómo has visto tú, que yo sé que te fijas mucho en ello, la edición de sonido, la fotografía? Está brutal. ¿Esto cómo la aquí, la, para mí, la mejor parte de la edición de sonido es cuando está aprendiendo a jugar a las cartas. Uh-huh. O sea, hay, en la mesa, cuando están sentados en la mesa de juego, hay una escena ya casi también al final, cuando hace como que la conoce por primera vez a ella, que lo quieren asesinar, que gana una cantidad de millones tremenda. Si en esa escena estás en esa escena te quedas tranquilo, porque quizá las escenas más de sonido plano que hay, porque en la cárcel hay sonido de fondo todo el rato. Siempre hay pisadas, siempre hay puertas, siempre hay voces, siempre hay alarmas, está continuamente todo el rato, no tienes nunca descanso. Pero esa escena está como calmada, esa sección de la serie, y lo escuchas mover la ficha. El clock de mover la ficha, el de ponerla encima, el de levantar la carta, el roce de la carta, hasta el roce de la carta saliendo de la manga se escucha. Es verdad. Yo que además veo las cosas con auriculares,
Se escucha perfectamente. Si tienes un buen sistema de sonido, la serie está súper conseguida. Aparte de que es brutal, sale sangre a chorro, se escucha perfectamente meter el cuchillo en la barriga, los gorgoteos del malo malísimo cuando se está muriendo ahí en el búnker ese extraño. Por favor, está muy conseguida, ¿eh? Es verdad que a nivel cinematográfico, de fotografía, no son unos paisajes espectaculares en absoluto, pero rodar en interiores es muy complicado. Y esta gente está continuamente rodando en interiores. Entonces a mí me ha gustado. No es lo mejor, obviamente, para mí desde luego no, no es lo más notable, pero la edición de sonido a mí sí me ha parecido buenísima. Es verdad eso que dices del sonido de algo tan sutil como sacar, ¿no? La cresta. Sí, sí, es que porque centras la atención en eso, porque hay momentos en los que lo tienes, y pasa mucho en las películas de juego de azar. La cámara se centra mucho en eso porque es un momento impactante e importante para lo que va a ocurrir, porque estás haciendo trampas para ganar. Porque obviamente estás amañando el juego y esa parte de la serie está amañada por completo. Entonces es muy chulo ver cómo sí que se centra mucho la atención ahí. Pero es que hay cosas como el pasar la fregona, que hay momentos en los que el anciano solo está pasando la fregona y se ve la mopa de un lado para otro y tú escuchas la mopa pasarse. Porque estás centrando la atención en algo tan nimio como eso. O cuando tiende la ropa, hay un momento que están tendiendo la ropa en la calle, en la cárcel, y se escucha la ropa crujir al tenderla, cuando la estiran. No sé, son cosas que a mí me gustan mucho, porque son cosas técnicas muy importantes. Absolutamente lo digo, Marta. O sea, yo te quiero mogollón, pero es porque tú tienes oído de eso y porque tienes cultura cinéfila. Yo, por ejemplo, en esas cosas no me doy tanta cuenta, o al menos no me fijo tanto, pero sí es verdad que luego explicado te pones a pensar y dices, hostia, es verdad. A mí sí me gusta mucho, yo creo que es cuestión de, no de concentración, pero sí, si te llama la atención estás buscándolo, y yo estoy todo el rato buscando. Hay cosas que yo voy buscando cuando estoy viendo algo, me gusta buscar ese tipo de cosas, y si las tiene digo, ay, que lo tiene. En Jiri-san, por ejemplo, me gustó muchísimo. Porque tú recuerdas, Joana, el sonido ambiental que había en el bosque. Es que estaba dentro del bosque. Jiri-san era estar en esa montaña. Sí, no solamente totalmente. Visual, a nivel visual, sino a nivel de sonido, porque estaba el viento, estaban los animales, o el silencio también de la montaña, o cuando comenzaban las escenas, cuando venía toda la caída de la nieve fuerte, fuerte, fuerte. Se sentía uno como estar, sobre todo como el viento como les pegaba, sí, en la ropa, ese viento constante en la ropa, y cuando caminaban por la montaña, el crujir debajo de las botas de la madera o de las hojas, se sentía uno de verdad metido en el bosque con ellos. Jiri-san es que está muy bien hecha también por eso digo que hay series que requieren de ruido de fondo. Y si no tuviesen ese ruido de fondo, perderían totalmente toda la naturalidad. Entonces, en la cárcel, ese ruido de fondo es continuo. Es un sitio habitado del que nadie puede escapar. Tiene que haber ruido siempre. Es imposible que haya silencio en una cárcel. Entonces, es lo mismo que pasa pues, en la escena en el campo. En el campo nunca hay silencio porque el viento sopla, porque los animales se mueven, porque los árboles crujen, porque hay un incendio o ha nevado y estás escuchando el nevar. Te rozas con una piedra, yo qué sé, son cosas que están ahí y que si les prestas atención, la gente que edita sonido le pone muchísimo cuidado. No, en serio, yo os envidio. A ver, el captar eso, es que yo os envidio porque de hecho creo que Marta y Joana sois incluso de los que sabéis la simbología de los colores a la hora de plasmar una fotografía. Yo soy incapaz, así como lo del sonido, yo lo pierdo mucho, hay muchas cosas que pierdo. Es que os veo tanto de cuando veáis una escena, una fotografía, veis los colores y entendéis la simbología, que os envidio. Porque Marta, Joana, hacerme, o sea, creedme, es más, es preguntar. Lo entendéis perfectamente, ¿no? Cuando un director plasma un escenario amarillo y de repente un vestido rojo, vosotros sabéis lo que os intenta decir. Pues yo no. Puedes leerlo, pero es cuestión también luego de leer mucho a posteriori. Es muy difícil, a ver, tú puedes notar el cambio, para ti puede suponer un contraste que tiene una motivación X, pero a mí por eso luego me gusta tanto hacer las entrevistas o preguntar por qué se ha hecho algo así, porque a lo mejor es algo que se ha cogido de un cuadro, es algo que se ha cogido de un pasaje de un libro o de una canción. Si tú, por suerte,
tienes esa referencia cultural también, por lo que sea, porque te ha llegado de rebote, o porque resulta que es tu pintor favorito, pues claro, ¿qué haces? Enseguida dices, ah, contra, pues a mí me ha recordado a esto. Pero ¿cuántas veces a ti no te recuerda una cosa? Vale, le preguntas al director y el director está a por uva. O está a otra cosa totalmente distinta a lo que tú dices. ¿En serio? Ojo, tiene que claro. Sí, o el director hace la película coreana más brutal, bruta, asquerosa, gore del año y resulta que su película favorita es el Invisible. Claro, y resulta que para él no lo es, para él es simplemente una película de acción. Más que ya depende, cada uno habla de la feria según le va. Entonces, pues, pero es muy chulo por eso. Yo video, creedme, yo escucho muchos podcasts, estoy ahora totalmente en el mundo del podcast escuchando, y cuando hablan del uso de colores en el cine... Como que no es, por ejemplo, un podcast que escuché de La La Land, que todas las escenas tenían una coloración específica por algo. El vestido que utilizaba Emma Watson. El amarillo. El traje que utilizaba Ryan Gosling. La palmera que de fondo, sucaba amarillo, pero de repente la cera era azul. Era todo simbología de colores. Y dices, hostia, tío, o sea, ¿tú te crees que yo estoy viendo La La y me estoy fijando yo en eso? No, pues es como todo simbología, es decir, no, es que el azul implica esto. Y si el azul implica esto, pero está aquí, significa que el vestido amarillo de Emily Watson significa esto, pero en contraste con el traje azul significa esto. Y dices, hostia, tío, pero de verdad hay que entender tanto de cine, de colores para ver eso. Pero yo sé que Marta, por ejemplo, sería... Son matices y se aprende, pues un poco como todo, cuando te acostumbras a buscarlo, pero tienes que acostumbrarte a buscarlo y tienes que forzar mucho la vista. También es cierto que a mí me ayuda mucho el haber estudiado una carrera en la que me harta de ver cuadros. Entonces, claro, si te pegas 5 años viendo cuadros, pues obviamente, al final, algo se te tiene que quedar. Es que es un por narices, ¿eh? Algo se tiene que quedar. Y lo vas buscando sin querer, en muchas ocasiones. Pero ya te digo, en muchas ocasiones buscas tanto... que no es lo que tú crees, pero a mí, por ejemplo, me aporta mucho el color y me aporta mucho el sonido y me fascina la edición de sonido, que cómo se trabaja y cómo se conjuga con la banda sonora. Por ejemplo, la banda sonora de esta serie no es nada del otro mundo, no es pivotante, pero sí lo es la edición de sonido. En cambio, nos vamos a Dali y Cookie Prince y quién no se enamora y dices, hoy por favor, vaya banda sonora, que nadie me la quite nunca jamás. ¿Quién no descargó toda la OTS? Exactamente, todas las tenemos descargadas, todas las tenemos en nuestra lista de Spotify y eso es así. Ana, muchísimas gracias por pasarte. Sí, nos vamos a ir ya a dormir todos. Que tenemos que ver Forgotten para el miércoles. Si hay que votar algo, todos sabemos que Canjaneul es tu top 100. Tu top 100, todos los top 100, o sea, del 1 al 100 es Canjaneul para Ana. No podía ser así. De... Ana, te queremos. Vale, Marta, yo entiendo que hay dos personas en el mundo, las que se fijan en todo eso, en el sonido, en la fotografía y demás, y en las que son como yo, que bastante tienen con ver la imagen y leer el subtítulo y no quedar disco, en plan así, ¿eh? Pero bien. Son formas de disfrutar igual del cine, independientemente, vale. Tú disfrutas de la serie igual que yo, igual que cualquier persona que se pone, cada uno pues le atrae una cosa dependiendo también pues del bagaje que tenga y del interés que muestre. Pues yo luego veo a Canjanelo y se me van los ojillos, pues que le hago, pues no pasa nada, en ese momento pues ya. Ahora, también te digo, con todo el cariño del mundo, que Canjanelo no tiene nada que, o sea, no tiene nada que hacer en frente de Jaime. Nada, eso ya lo sabemos. Eso no lo digo en directo para que no me lo roben, pero no es. Perdona, un macho pecho en pelo frente a un coreano depilado y maquillado, o sea, no tiene nada que ver. Nada, que es una cosa con la otra totalmente distinta, totalmente. Joana, escena favorita y personaje, bueno, personaje ya has dicho, escena favorita, ¿cuál te gustó más? Escena, la secuencia que comentaba ya hacia lo último, como esa, digámoslo así, enfrentamiento a lo bruto, que terminó sangre por todo lado y muertos por todo lado regados, esa me gustó más que la violencia de la cárcel. Tal vez por lo mismo, veníamos viendo ese tipo de violencia ya en otro lado, entonces ya hacia el final poniéndolo como un tanto más estilo... ahora se me fue. Better Soon Life, algo así,
como ese tipo de enfrentamiento. La de tu amado. La de mi rey, ¿no? Ajá. Guardando las distancias así de grandes, sí me recordó un poco. A mí me encanta cómo barremos cada uno. Sí, ya te has barrido para casa. ¿Qué opinas, Joana, de traer un día Habitat Sweet Life al programa? A ver, eso sí se... Te he puesto nerviosa. Hablando de toda la filmografía de Living Hue, y no me canso. No, pero ya que la has sacado a relucir, porque creo que sí es verdad que tiene mucho a cuento, pero es que resulta que Habitat Sweet Life es una de mis películas favoritas, y no sé si Marta la ha visto. No. Pero teniendo en cuenta eso, podríamos obligar a tener deberes a Marta, y tú y yo, Joana, podríamos tener ahí un jugo amoroso para que venga. Año nuevo, vida nueva. Vamos a dejarlo en año nuevo, vida nueva. Hasta enero, no. Hasta enero no, que no estamos bien de fecha. Y hay que hacer el top 10 todavía, ¿eh? O sea, el top 10 de serie. Johnny, te recuerdo que tenemos que sacarlo para hacer las votaciones para sacar el top 10. Sí, teniendo en cuenta que he visto 5 series este año, pues sí, voy a sacar un top 10 que te voy a sacar el top 5 rápido. El top 5 rápido, sí. Ya está, pues ya está, perfecto. No es mal que por bien no venga. Se dice totalmente. Este año va a estar más complicado que otro porque ha sido un buen año. Pero bueno, Canja Neul, check. En este mes de noviembre, maravilloso que nos espera. Forgotten, que es también durísima. Para el miércoles. O sea, para el jueves, Marta, perdón. Miércoles que la veo yo, claro. Marta, es peor. Es peor que todo esto. Te vas a reír de mí porque sé que me amas. No tengo top 10 de series porque no he visto 10 series en este año. Es normal, o sea, que has podido no verlas. Pero sí me he comprado los OSTs de todos los que han estrenado este año. Es decir, me he comprado bandas sonoras de series que no he visto. Bueno, pues por lo menos que disfrutes de las bandas sonoras que están siendo buenísimas. Entonces, igual yo no puedo hacer un top 10 de dramas, pero ese día yo puedo sacar top 10 de bandas sonoras. Pues mira, ya hablaremos también de... Porque además, las bandas sonoras han sido como para meterla en más de un top y pelear por las canciones favoritas, sí, que de eso ya nos pelearemos como hicimos el año pasado, que yo, Jirisan, estuvo ahí con la OST a tope, así que este año volveremos a pelear. Con la de Dalí. A mí este año fue la de True the Darkness con la de Yumi. Yumi 2. Sí. Tengo ahí esa pelea. Va a estar complicado. Bueno, que saldrán todos, no os preocupéis. Además, si no para elegir al más malo, al más bueno, al que más nos gusta y al que menos nos gusta, tampoco hace falta haber visto mucho porque todos sabemos para dónde barremos. Así que quedamos en Best Forgotten para el jueves, ¿verdad, Joana? Y mañana hay Azul pero de piña, que vienen los niños y está Jessica mañana. Así lo digo aquí en primicia. Porque van a hablar de La Casa del Dragón. Ojo al dato. Así que mañana va a variar un poquito el tema y van a hablar de La Casa del Dragón y va a estar Jessica con Fonsi y con Quique. Antes de que cerremos, mira, la última que me ha llegado. Antes de que cerremos, mira. Ay, mira la de Old Blues, qué bonita. ¿Old Blues? Qué bonita. Sí, es Old Blues, bueno, ¿no? Si te enseño la edición, flipas. Y la otra que me ha costado mogollón. Ah, la dice One Class, qué guay, es que esa es súper bonita. Pero mira qué tochos son los hijos de puta, ¿eh? Esa la seguimos escuchando todavía, totalmente. Pero bueno, otro día hablaremos de ello. Sí, ya, cuando hagamos nuestro top hablaremos. Pero yo sí que tengo cositas por ahí para marcar. Ole. Pues nada, familia, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, que veáis muchos dramas, que no spoilen y nos vemos el jueves. Buenas noches.